Eu penso que aquela reunião ela foi histórica para nós na América Latina e ela foi histórica para a relação posterior criada entre os países que compõem a América Latina, sobretudo a nossa querida América do Sul. Fue una revuelta, pero con espíritu revolucionario. Yo me acuerdo de Kirchner, antes de este evento del Mar del Plata, que decía: América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. Aquí me faz acreditar que la política es una cosa de cuerpo presente. ¿Sabe? Yo decía: en vez de que se llame ALCA, debe llamarse ALGA, Área de Libre Ganancia en las Américas. ALCA, ALCA, ¡al carajo! También es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. La década de las discusiones profundas. Un hecho antiimperialista de vastas proporciones. Creo que fue el paso más importante para ser libres como somos ahora, ¿no? Yo asociaría un filme, Misión Imposible. No se buscaba un tratado. Esa propuesta del ALCA daba escalofrío. Porque en algún momento todo termina en un Excel, ¿no? Dice que ALCA era como modalística de cabaret. El 4 de noviembre de 2005, los presidentes tenían que comenzar a decidir si habría Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Los ministros habían dicho que ALCA no. Los técnicos habían dicho que ALCA no, porque no estaban dadas las condiciones. Pero la última palabra era la de los jefes de Estado. ¿Qué planteaba el ALCA como eje central? Un mercado integrado para la libre competencia. Y cuando se habla de libre competencia, ¿de qué se está hablando? La libre competencia entre los principales monopolios, entre las principales fuerzas económicas dominantes en el mercado. Cuando no se veía todos los detalles y las consecuencias, parecía una cosa interesante, porque ciertos términos tienen una connotación positiva. Voy a dar un ejemplo. Libre comercio. Libre es algo positivo. É o contrário de preso. E comércio é melhor do que isolamento. Então, dá uma aparência de ser algo muito bom, o livre comércio. Só que tem que não era bem isso, o acordo não era esse. A proposta do ALCA, desde que la hace Bush padre, la desarrolla Clinton e la lleva al fracaso Bush hijo, pero la proposta do ALCA é uma resposta que ve que luego de la caída del muro viene un mundo en donde van a tender a formarse bloques. Y lo que hace Estados Unidos, que es la gran potencia hegemónica, dice, bueno, hagamos un bloque acá, en el Western Hemisphere, como dicen ellos, en América, en las Américas, y ese bloque lo conduzco yo y ustedes vienen atrás. Y obviamente había en aquel emprendimiento no solamente un intento de dominación de los mercados de América Latina, sino que había evidentemente un objetivo militar que era convertir a la región en un protectorado militar norteamericano, en evitar cualquier desarrollo tecnológico que pudiera fortalecer nuestras fuerzas armadas y finalmente reducir a las fuerzas armadas de nuestros países a fuerzas policiales. As relações com os Estados Unidos são muito complexas, né? Quer dizer, na América do Sul, o principal país da América do Sul são os Estados Unidos. É? Qual o principal país para a política externa, digamos, do Equador?
é o Peru, é o Brasil, é a Argentina, não, são os Estados Unidos. É o principal país. Qual o principal país para as relações externas da Venezuela? São os Estados Unidos. Né? Então, o principal país da América do Sul são os Estados Unidos. O principal da América Latina, qual é o principal país para Cuba? Estados Unidos. Para o México, os Estados Unidos. Né? Para as Ilhas do Caribe. Né? Né? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma vocação histórica de criar no continente uma só economia. Histórico, isso vem do início da independência americana, já pensavam nisso. Quando começamos a ver a necessidade de organizar a cumbre, e a decisão se toma de fazê-la, o que me plantea Néstor é fazer um decreto e me designa a mim coordenador nacional de la cumbre de las Américas. Eso me daba la responsabilidad de coordinar la parte física, práctica, de dónde, cómo, con qué mecanismo de garantizar la realización efectiva, pero sobre todo me daba la responsabilidad política sobre la negociación con los otros 33 países, porque del proceso de cumbre de las Américas participaban, hasta que en Panamá por primera vez participó Cuba, participaban los países que estaban en la OEA, o sea, 34 países, todos los de las Américas menos Cuba. Y había una especie de, digamos, de negociación no expresada de que Bush solo iba a venir si estaba garantizada el relanzamiento del ALCA. Y entonces, nosotros teníamos un primer texto, se lo leímos a la secretaria de Estado Rice. Condoleezza Rice, se lo leímos por teléfono, le pareció no aceptable. Entonces empezó un intercambio. Ella es una persona muy, muy dinámica, muy, muy acuciante en las negociaciones. Y le leímos la última redacción. Y se hizo un silencio. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esto? Y se me pareció horroroso. Esa fue la expresión. Bueno, entonces vamos a buscar otra formulación. Cortamos, buscamos otra formulación, la llamo y ella empezó a hablar y yo escuchaba como un ruido atrás, parecía el ruido de Mar del Plata, el mar de Mar del Plata, ¿no? Hasta que en un momento determinado me di cuenta que eran las turbinas del Air Force One, con lo cual ya habían partido. Por lo tanto, Bush ya llegaba. Y efectivamente llegó, 7:30 de la tarde ese día. Había 7.500 personas encargadas de la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Era Estados Unidos, por supuesto, era Canadá también, y era México y Chile, que eran países que, como ya habían hecho su acuerdo de libre comercio, insistían mucho en que tenía que haber un acuerdo general. Había una presión fuerte de sectores económicos, también de sectores sociales conservadores, que operaban sobre los cancilleres, sobre los mandos medios. La presión iba creciendo. Yo lo agarro a Néstor y le digo, mirá, me parece a mí que lo que sucede es que muy pronto van a empezar a pasar por arriba mío, y van a empezar a llamarte presidentes a decirte, bueno, ¿cómo arreglamos esto del ALCA? Te quiero avisar porque esto va a suceder. Y él me dice, Jorge, tranquilo, vos seguí, porque yo no voy a hacer nada que vaya en contra de los intereses del pueblo o que me pueda reprochar la historia. Eso me lo dijo a solas, o sea, no era un discurso público para ganar a nadie. Él me bancó diciendo, vos mantenete, no te muevas, que está bien. Estábamos abetunados y en la trinchera por las ideas. La gran novedad histórica de la cumbre de Mar del Plata es que por primera vez cinco presidentes de los países más importantes de Sudamérica decidieron coordinar qué harían frente a los Estados Unidos y plantarse. Y Néstor y Chávez fueron los grandes conductores, obviamente Lula, y nosotros fuimos parte de la tropa. Nos teníamos conciencia de que toda vez que Brasil, Argentina e Venezuela se colocavam de acordo em algum assunto, era muito provável que a gente conseguisse aprovar. Isso a gente tinha clareza. Então, a gente sempre tinha certeza que nós não poderíamos chegar
con divergencia en las reuniones. Se entendían bien, no había que tener mucha... Y tenían además lo que se dice buena química, si tenían una agradable relación. Se ponían contentos cuando se veían, cuando charlaban, y si se mostraba o se trasuntaba una alegría, una confianza y un espíritu a favor de la integración, a favor de la justicia, a favor de los más humildes, muy, muy formidable. Eles fizeram uma aposta numa aliança. E nessa aposta na aliança, eu acho que descobriram, entre outras coisas, aquilo que muitas vezes se chama a boa química, né, que existe. E efetivamente existia. E isso incidia muito em los debates, em las conversações. E, por supuesto, em privado, eram momentos muito divertidos, de muita familiaridade e de expressões entre uns e outros. Kirchner me decía, Evo, quiero visitarte. Aunque no haya un acuerdo, pero presencia para fortalecernos. Eso digo, cuidarnos. ¿No? Acho que nós éramos muito amigos, cada um sabia os interesses do seu país, cada um sabia o que estava representando, mas a gente sabia que a construção da integração de um bloco, sabe, do ponto de vista estratégico, era muito importante para nós. Daí porque... Além da política, além do papel de cada país, era necessário que houvesse uma relação de confiança entre nós. Porque você não faz política sem confiança, tá? O presidente Getúlio Vargas governou o Brasil durante 19 anos. Ele foi uma vez a Buenos Aires, uma vez a Montevideo e uma vez a Assunção e ponto. Não visitou nada mais. Eu não tenho aqui... uma estatística das viagens dos presidentes nossos, vai ser uma coisa impressionante. Lo que pasa es que había, digamos, una gran empatía, una gran identidad en la forma de pensar, de ver las cosas. El bloque que se conformó fue importante. No solamente ha sido la rebelión de los movimientos sociales, sean obreros, originarios, sino era una rebelión de los presidentes democráticamente electos. Eso nos daba mucha esperanza. Algunos miraban el techo, otros preferían disfrutar del clima del Mar del Plata afuera, pero también había un fuerte apoyo de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares. Es difícil desvincular la presencia de la manifestación popular con la elección del lugar. Si se hubiera elegido Bariloche, como recomendaban los expertos en seguridad, uno lo hace en el Yao Yao, como se han hecho otras cumbres, y ese es un lugar muy bello, es una postal de turismo de la Argentina también, pero es, desde el punto de vista de la seguridad, es un lugar que permite aislar a todos los presidentes y alejarlos de cualquier manifestación. Tiene que estar en el centro de Bariloche, a 20 y tantos kilómetros. Al hacer la cumbre en Mar del Plata, que no está a 1.700 kilómetros de Buenos Aires o 1.600, sino que está a 400 por una autopista y por tren, obviamente se facilitaban condiciones para que pudieran expresarse aquellos que querían y que en general eran personas que iban a expresar su preocupación o su rechazo a la posibilidad de que se concretara el ALCA. Por primera vez en todo el continente articulaba la vida de los movimientos sociales, poderosos movimientos sociales de todo el continente, con lo que sucedía en la superestructura de los estados, con los presidentes que habían emergido a partir de nuestras luchas, ¿no? El hecho de poder ir en ese tren concretamente, mirándonos unos a otros, sintiendo la fuerza de estar unos con otros, fue extraordinario. Como desde todos los sectores, desde todos los campos, teníamos la necesidad de encontrar un espacio para decir no al ALCA, ¿no? Y con la presencia, el todavía no presidente Evo Morales. Ya nos sentían fortalecidos, valentonados, no estamos solos aquí. Una cosa es la lucha sindical, lucha social, ya es una cosa la lucha ya desde los gobiernos. Eso era para mí mucha esperanza, especialmente sentí eso.
Ya no estamos equivocados, estamos con hermanos presidentes. Muchas gracias, comandante. Un saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano antiimperialista. Suerte, que sigan esta gran lucha para liberar a Latinoamérica. Muchas gracias. Hechos políticos de los dirigentes y de las superestructuras, en este caso de las cancillerías, toman resonancia con el pueblo movilizado en la calle. Nosotros somos amigos de la plaza llena. En nombre de nuestros hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo, dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos. ¿Qué sé yo? Yo sentía, me sentía tan honrada, tan cerca de mis hijos, tan... No sé, fue, para mí fue muy conmocionante ese día. No me voy a olvidar nunca. Yo me acuerdo que en un momento agarré yo la bandera y me temblaban las manos, porque hacía frío. Y a mí me daba, estaba emocionada. Y cuando sentía lo que cantábamos, te confieso que se me mezclaron las lágrimas con la lluvia. Y quizás porque yo soy, qué sé yo, una cantora popular, la viví de un lugar, no sé cómo explicar, como con una mística, ¿no? Como, o no, o era lo que pasaba, ¿no? Lo vi a Chávez, vi un Chávez inmenso en ese estadio, un Chávez inmensamente feliz, ¿no? Yo creo que fue una cumbre de los pueblos. ¿Qué más te puedo decir? Y yo me voy a la otra cumbre a llevar el alma de ustedes y la palabra de ustedes de los pueblos hasta la muerte, hasta la victoria siempre. ¡Patria, muerte! ¡Venceremos! ¡Viva el Che Guevara! Queda como si nosotros tuviésemos la obligación, dentro de los deberes de anfitrionazgo, por decirlo de alguna manera, de ser concesivos, ¿no es cierto? Muy pocos presidentes, cuando son anfitriones, te dan alineamiento ideológico, aunque tenés que pelear con algún sector. Nunca vamos a caer bien a todos si queremos estar con el pueblo, con los pueblos de América Latina. Porque generalmente los anfitriones son medio conservadores, medio imparciales, quiere que salga bien, no quiere pelearse con ninguno. Pero la posición que tomó Kirchner ha sido firme, no claudicó. No era, ¿no? Como anfitrión yo debo salir bien parado. No ha habido eso. Yo sigo viendo, por ejemplo, algunos anfitriones, por más que sea antiimperialista, no quiere pelearse con algunos. Eso no ha habido. Y porque eso es histórico. Eso debería escribirse en la historia de Argentina. La ventaja que teníamos es que éramos el país sede, que teníamos algunos de los países más importantes de nuestra posición, que teníamos el Mercosur unido y que teóricamente todo se resolvía por la regla del consenso. Así que si nosotros no brindábamos el consenso, no iban a poder lograr su objetivo de plantearse alguna definición próxima y positiva sobre el ALCA. Hola. Bueno, señores presidentes, los invito a tomar asiento, por favor. Néstor Kirchner acababa de inaugurar la cumbre de Mar del Plata. Lo que nadie imaginó fue que los presidentes irían tan rápido al punto de conflicto. ¿Pero por qué desacreditar una idea? ¿Por qué descartarla antes de tiempo? ¿Por qué hacerla a un lado? Retémonos a tener el mejor
acuerdo de libre comercio que exista hasta hoy en algún lugar del mundo. If you have the opportunity to have a free trade agreement with a larger market, for God's sake, don't look a gift horse in the mouth. Nós sofremos uma pressão dos canadenses e do presidente Fox do México. Bolívia era dependente de Canadá e Estados Unidos em tema del pan, em tema trigo. Antes era donación. Y cuando llega el gobierno, unos años más o menos, y nos han cortado de Estados Unidos, ya no donaba ni Estados Unidos ni Canadá, ni quería vendernos. Y faltaba pan, y el pueblo estaba echando la culpa a Evo Morales, no hay pan. Eso hace el imperio, permanentemente. Agarrar por el lado del estómago para derrotar a un gobierno antiimperialista. Pero que era como encerrar a los elefantes y a los ratones en el mismo espacio para que convivan en ese espacio. Es claro que en poco tiempo lo único que iban a quedar vivo eran los elefantes. Los ratones iban a ser muertos. Algo similar se planteaba en Off the Record, en esa reunión del ALCA, ¿no? Esto es una cuestión de cómo se presenta uno en una negociación comercial. Y uno se presenta en una negociación comercial con el garrote que tiene y la zanahoria que tiene. ¿Cuál es su garrote, su ofensividad en determinados rubros? ¿Cuál es su zanahoria, el tamaño de su mercado y cuánto está preparado el dueño de ese mercado para abrirlo a terceros? Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste. Eu acho que a grande virtude do Chávez era ele ser provocador, tá? Ele era um cara provocador, mas era um cara que era muito afável, muito amável na hora de conversar. Ah, mas ele provocava muito debate. Isso era uma qualidade que eu achava importante. E aqui vou repetir uma frase de Evita Perón. La patria será libre ou la bandera flameará sobre sus ruinas. E vou repetir uma frase de mi general San Martín. Seamos libres, lo demás não importa nada. En mi caso fue muy particular, porque yo vengo de un partido conservador que sostuvo un régimen militar de 35 años. O Duarte Frutos, que era o presidente do Paraguai e que vinha de uma tradição mais conservadora, por assim dizer, teve um desempenho muito forte. É um homem de retórica vibrante, né? E que em nenhum momento, né, foi vacilou no que diz respeito à proposta da ALCA. Se alguns poderiam dizer, olha, não vai funcionar, não. Era a primeira vez que um presidente da República, venido do Partido Colorado, assumia uma posição progressista. O mundo reclama, senhores, amigos, países do primeiro mundo. El mundo reclama una paz ecuménica, no una paz hegemónica. Y yo creo que eso es posible. En realidad, allí había varias voces cantantes, ¿no? Porque siempre hace falta un plebeyo para consolidar el papel de la aristocracia, ¿no es cierto? La aristocracia con un plebeyo es más presentable. Entonces, no es que solamente eran los grandes países en términos de Producto Bruto o en términos de incidencia en el ranking internacional de dimensiones. También había países más pequeños. En consecuencia, queremos reiterar de manera firme y decidida nuestro apoyo al ALCA como iniciativa que logrará dinamizar fructíferos intercambios comerciales en nuestro hemisferio. Es cierto que no ha progresado en la manera que hubiésemos querido, las cuales estamos convencidos pueden y deben ser superadas.
Gracias, señor presidente. Na época, o nosso discurso era de que a ALCA iria transformar os países da América do Sul apenas em compradores diretos de produtos americanos. Ou seja, se fosse implantado tal como queriam os americanos, eu penso que nós estaríamos mais destruídos do que nunca, do ponto de vista do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento tecnológico. O embaixador Barragé, numa certa ocasião, disse que a ALCA era como uma odalisca de cabaré, que dentro do cabaré era muito bonita, mas quando vinha a luz fora, a luz do dia, era outra coisa. There's the discussion of the free trade of the Americas. I can't understand why people would I guess I can understand it. It just doesn't make any sense to me why you wouldn't want to have access to U.S. markets. Trade agreements reduce barriers and tariffs. That's what they do. That's why you have a trade agreement. They don't make it harder to access markets. They make it easier to access markets. And why wouldn't people want to access our vast market? I don't know. It's beyond me. And it seems like to make sense to me to be able to combine all our talents, all our enterprises, all our capital flows to be able to compete in the 21st century. Estados Unidos, basándose en el argumento de que los subsidios a la agricultura solamente se pueden negociar en un ámbito multilateral, manifestaron que eso no estaba en la mesa de negociación. Si eso no estaba en la mesa de negociación, era muy difícil encontrar equilibrios. No era común que la región estuviera discutiendo con el comisario del planeta. Claramente nosotros no podíamos permitir el relanzamiento de un ALCA que no tomara en cuenta las tremendas asimetrías que había. No es lo mismo el mercado laboral argentino que el mercado laboral norteamericano. No es lo mismo el comercio exterior de exportaciones de Argentina que el comercio de recepción de exportaciones de otros países de Estados Unidos. Eran todas asimetrías, fracturas que había que reducir para que la mesa se equilibrara un poco. Y ninguém pode sair frustrado porque não sai daqui com a solução dos seus problemas. Eu queria aqui, Schnitt, pedir licença apenas para falar de um assunto que não estava na pauta, porque eu recebi a programação e a programação falava emprego, emprego e emprego. O trabalho está invisibilizado. Entonces la decisión fue poner el trabajo en el centro del debate y poner el trabajo en relación a la lucha contra la pobreza y al fortalecimiento de la democracia. Yo vim preparado para discutir emprego, mas cheguei aquí y estaba se discutiendo otras cosas. Yo quería abordar apenas para dejar registrado na reunión que é a questão do livre comércio, a questão da ALCA. Eu vou dizer uma coisa que eu penso a respeito disso. Fui para o Brasil, eu acredito. Tem negociado, nós temos negociado com outros países em desenvolvimento acordos em que tomamos plenamente em conta as assimetrias e sensibilidade dos países menos avançados. O mesmo princípio deve reger as negociações hemisféricas. Estamos dispostos a continuar essa discussão, mas não podemos fixar prazos artificiais que não serão cumpridos y que apenas causarán desgaste. Obrigado. En Mar del Plata había un documento sobre crear trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad. Ese era el cuerpo del documento. Y el ALCA era un proyecto que se metió ahí porque históricamente en las cumbres de las Américas el ALCA era el contenido, era la carne. Me preocupa mucho que estemos buscando acuerdos de unos con otros y neguemos la posibilidad de seguir discutiendo la integración de las Américas. Eso es un contrasentido. Esto es así en todo. Digamos, no puede no haber una impronta personal. La impronta está dada por su personalidad, está dada por lo que espera su sociedad de su rol en la reunión, y lo que él, cada líder percibe que es su personalidad en el ámbito internacional y cómo jugó. Es una cuestión de
cómo proyectan poder en un gallinero global. ¿Por qué nos negamos a seguir avanzando en la discusión para el acuerdo entre nosotros? Propuesta concreta. Trabajemos sin límite de tiempo para desarrollar esta idea fuerza, tenerla en blanco y negro y términos concretos a su tiempo y poder ponerla en marcha. Bien, es importante que tengamos en cuenta cuáles fueron los conceptos y los motivos por cuál convocamos a esta cumbre, así que mi pensamiento es absolutamente diferente al señor presidente de México, porque me parece que no fue la convocatoria de la cumbre lo que está diciendo el señor presidente, con todo respeto. We are obviously having an important debate, and a debate in which there is a great deal of heat and some light, and the government of Panama has drafted a paragraph which it believes reflects the views that have been expressed around this table on all sides of the issue. Se establece un cuarto intermedio de 15 minutos. Llegamos al receso del mediodía con un extraordinario desorden, ¿no es cierto? Porque era estado asambleario, ¿no? No había, era muy difícil el concierto de esas voluntades. Entonces nos fuimos a un lugarcito chiquitito que había en el hotel, reservado como para tomar un refrigerio. Me acuerdo perfectamente, estaba Lula, estaba Tabaré, estaba Néstor, estaba Cristina, estaba yo. Y ahí se habló un poquitito de cómo íbamos a continuar a la tarde, de cuál era. Y un poco, no hubo ningún juramento, ni se cortaron los dedos y se mezclaron las sangres, pero hubo como una especie de pasión compartida por no retroceder en lo que se había avanzado a la mañana. Entonces estábamos volviendo a la sala principal y se acerca quien en ese momento era canciller y vicepresidente de Panamá, Samuel Luis. Y Samuel Luis le dice al presidente Kirchner: querido presidente, yo creo que con un pequeño esfuerzo, con el solo hecho, no importa los contenidos, pongamos en la declaración final una fecha de reiniciación de las negociaciones. Entonces Kirchner le dijo: Luis, Panamá, si lo escucha el general Torrijos, se revuelve en la tumba. Obviamente, en ese momento, la única cosa que querían era que el párrafo en el que se describían las dos posiciones, los países del Mercosur hubieran adherido al párrafo ese. Ese era su objetivo de máxima, no tenían otro, que implicaba tener una continuidad en el proceso negociador, una fecha cierta para continuar negociando y que estaba vivo. Porque, na verdade, interessava aos Estados Unidos um acordo direto com o Brasil, porque não tinha nenhuma possibilidade de dar chance a nenhum outro país, menor, por menor que fosse, de se industrializar, de recuperar a sua economia criando indústria. Então nós combinamos, é o momento da gente convencer as pessoas de dizer não definitiva a AUKUS. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto. Pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. El cuento de que las inversiones, de que el libre comercio, de que la inversión extranjera... Vamos a seguir oyendo ese cuento. En el continente cabemos dos polos de poder. En el norte, pero ¿quién puede dudar el gran poder de Norteamérica? Oye, pero permítanos nosotros también ser un polito de poder, pues. Chávez era un hombre de una gran lucidez estratégica y no le costó mucho detectar qué había detrás del ALCA. Porque el ALCA era, en su esencia, la creación de un gran mercado latinoamericano y caribeño para generar mayor competencia
comercial, con las ventajas, por supuesto, para quienes tienen mayor productividad, tienen mayor dominio. En fin, era perfectamente previsible cuál iba a ser la configuración de ese modelo de integración, porque era también un modelo de integración neoliberal, pero era un modelo de integración. O Chávez, essa figura explosiva, e generosa, extraordinária, né? Às vezes incontrolável, né? E eu acho que isso é uma percepção que tanto Néstor como o Lula tinham dele, né? Tinha que pegá-lo pelo casaco para moderar um pouco os seus ímpetos, né? Creo que en este momento, señor presidente, no están dadas las condiciones como para que logremos un consenso, salvo, y creo que esto sería lo más claro que podríamos obtener, el único consenso que podemos sacar sobre este punto en esta cumbre es que hay disenso. Fue muy importante el discurso, inclusive mucho más moderado, pero contundente, de presidente Tabaré. E, evidentemente, o Tabaré, que era uma pessoa de grande autoridade, de grande respeitabilidade no Uruguai, e que significava uma mutação política no país extraordinária. Todavía não estão dadas essas condições. Por isso, as duas posições. A situação na cumbre de Mar del Plata estava muito clara. Um grupo de países liderado por os Estados Unidos prometiam o paraíso a cambio de nada. Otro grupo de países, los del Mercosur más Venezuela, pensaban que ese paraíso era un infierno. Un infierno que no querían, un infierno que temían, un infierno al que le dirían que no. You have a difficult job. The fact is that there's no doubt about the importance of Mercosur. But it represents the majority of the economy of South America, not of the people around this table, not who are at the summit of the Americas. La noche antes de ese evento, Néstor me llamó. Nosotros nos fuimos bastante amigos. Yo me iba a acostar ya y me llama. Y me da una cantidad de opiniones fuertes. Y yo, regresando a mi habitación, dije, si Néstor dice eso mañana, se gana mi admiración y mi amistad por toda la vida. Lo dijo, con mucho énfasis. Por supuesto, ya éramos amigos y mi admiración por él creció, bueno, exponencialmente, diría yo. Y el presidente Kirchner, mucho más fiel a sus principios, inclusive a los principios políticos de su trayectoria, que a las normas de la diplomacia, se enojó muchísimo y dijo que él no era anfitrión de individuos que venían a su país, a nuestro país, a patotearlo. Yo creo, como somos iguales los países y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Yo me acerqué a la secretaria Rice y ella me dijo con mucha contención, con mucho cuidado de no excederse, esto es algo que no se hace. Bueno, que no se le hacía a quienes ellos creían que debía, que era el presidente de Estados Unidos, ¿no? Fue un discurso, yo diría, en lenguaje ya más conocido, claramente antiimperialista. Y muy unitario, muy latinoamericanista, por supuesto con el lenguaje típicamente argentino de Néstor. Acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar
sin hipocresías y con claridad. Tenemos dos posturas diferentes. Y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Es muy triste para estadistas llegar a ese tipo de posturas. Y realmente fue emocionante ver cómo un presidente argentino se paraba por primera vez a no decirle al ALCA, no al ALCA directamente, y decírselo con una apertura de invitación al presidente norteamericano a que lidere, pero que lidere de una manera diferente. No lidere a través de crear un espacio donde nos quieran hacer sentir como que todos somos iguales y después en poco tiempo no vamos a ser iguales. Porque si no había una igualdad, digamos, de fuerzas o de volúmenes o de incidencia en el concierto internacional, entre cuatro paredes sí había una equiparación de liderazgos. Eran políticos antiimperialistas, en lo social, eran hermanos con mucho sentimiento social, con muchos valores. Y en lo, no sé si es en lo político, eran pues compañeros de batalla, de lucha. Eu tenho muito orgulho, assim, mas muito, muito orgulho de ter participado desse momento histórico importante da relação entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Venezuela, entre Brasil e América do Sul, sabe, com o Tabaré, com o Uruguai, ou seja, eu acho que nós vivemos um momento de ouro. Tratar de que estén las dos posturas, seguir trabajando, demostrar que podemos ser los arquitectos de la construcción de una unidad en América como corresponde. Tomemos todo el tiempo que sea necesario para que esto sea la construcción estratégica y no una salida coyuntural, porque las salidas coyunturales sabemos cómo terminan. Aquellas palabras de Néstor Kirchner, el 5 de noviembre del 2005, marcaron el fin del área de libre comercio de las Américas. Realmente, por una decisión muy firme de Néstor y de Lula, se mantuvo sólidamente unido. No prosperaron los intentos de Estados Unidos de separar a Paraguay y a Uruguay de la posición del eje estratégico Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Y estos cuatro, más Venezuela, fueron los países que logramos resistir la presión de los otros 29 que sí querían poner el paro. O sea, en términos numéricos estábamos en una situación muy desventajosa. Eu acredito que o título daquela reunião de Mar de Plata poderia ser o enterro da ALCA. Eu tenho a impressão que os americanos não tinham grandes esperanças de que em Mar de Plata as coisas iam resolver desse jeito. La concentración de riqueza hubiera sido tremenda, se hubiera acelerado enormemente. No solamente la sepultura del Mercosur iba a significar el ALCA, sino el empobrecimiento de los pueblos, que nuestras naciones se conviertan en un amplio mercado para los excedentes de exportación, especialmente de Estados Unidos, nuestras fuerzas armadas tuteladas por otras potencias, nuestras economías subordinadas al capitalismo internacional, a las grandes multinacionales. Todo eso se evitó poniendo fin al ALCA en aquella memorable reunión de Mar del Plata. Yo creo que ahí Chávez, Lula y el propio Fidel descubren a Néstor Kirchner. Fue ahí que lo descubrieron. Estaba y estoy, cada vez que lo recuerdo, lleno de orgullo. Por primera vez sentí un orgullo enorme de un presidente nuestro, ¿no? Lo digo y me emociono porque
realmente fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Estamos combatiendo, quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Bueno, y sigue, pero me gustaba esa idea de, la, de que el pueblo levante la copla, la voz levante esa copla justo en esa hora, que es la hora del grito, que es la hora del no y que es la hora del pueblo. Yo creo que ahí arranca lo que hoy nosotros llamamos la patria grande. Esta patria grande que va a ser más visible en la medida que nosotros nos mantengamos juntos. Porque si no, de a uno nos comen. Es el primer paso hacia el sí a la patria grande. Creo que hay que transformar. El no es la primera actitud soberana de un ser humano cuando dice yo no quiero ser esclavo, por ejemplo. Entonces, la negación es una actitud soberana de una persona, de una clase social o de un pueblo, en este caso. Um bom título para o final da cúpula de Mar del Plata, né? Quarta cúpula das Américas, seria a vitória é certa, a luta continua. A luta é permanente. A luta contra o imperialismo é permanente. Não é algo que termine. Há interrupções, mas ela é permanente. Libertad. Pero la palabra libertad escrita por un revolucionario que lo mata mientras la está escribiendo, ese paredón de La Plata, ese paredón, solo batallaba Fidel y su pueblo, la revolución de Cuba, pero se incorpora Chávez, Kirchner, Lula. Eu penso que a nossa relação aqui na América do Sul, eu acho que a ALCA, a luta contra a ALCA, foi apenas um começo de um processo que nós precisamos construir. E ainda falta muita maturidade entre nós para construir. Ou seja, muitas vezes nós ficamos defendendo apenas o nosso Estado Nacional sem defender um Estado latino-americano, um Estado sul-americano, alguma coisa mais forte, sabe, do ponto de vista da integração. Estou muito agradecido, reconhecido. Esta solidariedade nunca vamos a poder pagar os presidentes. Quantas vezes eu ouvi dizer que a América do Sul ia quebrar, que a Argentina estava quebrada, que não sei quem estava quebrada, que a Bolívia não tinha jeito, que o Brasil não tinha jeito, que não sei quem não tinha jeito. Ou seja, e bastou alguns anos para que a gente provasse que na medida que a gente governasse, sabe, para a maioria do povo dos nossos países, a economia teria jeito. Não invalidamos, não descalificamos, não nos queremos dueños de nenhuma verdade. Mas também é justo que nos respeitem. Es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. ¡Alca, alca, al carajo!
urgente. Es un río creciendo, una flecha en el aire. Es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del juego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Canciones y miente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Silencio y que suene a victoria cuando rompa el silencio.